profesor Santos Ramírez, al meu parer, és la persona que més ha estudiat i que més sap de Mislata, i per tant era la persona que havíem de votar perquè sempre es busca les persones especialistes de la zona o del lloc que es treballa. El professor Ramírez és un mestre compromès, amb moltes inquietuds, que precisament estava així de mestre, es va dedicar a bussejar en el passat de Mislata i amb la col·laboració d'un mislatenc il·lustre, que era Josep Lluís l'Escrivà, que era de Sueca, van fer diversos llibres com els repobladors de Mislata i diversos fullets sobre la història de Mislata. Una desena part del que realment he preparat el professor Ramírez i que esperem que ara quan es jubila i torni a la vista, perquè ara ha fet un gran esforç perquè fa un any que no em vol llegir, però a pesar de tot no ho he volgut, després de 15 anys pràcticament que se'n va anar de Mislata, no ho he volgut deixar d'estar així. Per tant, ho agraïm també especialment l'esforç. Esperem que aquesta jornada, que sempre una de les finalitats de la jornada sempre és motivar a la gent de la comarca, de la zona, a treballar la seva toponímia i també a estimar-la i a recuperar-la, servisquen també de motivació perquè el professor Ramírez recupere els seus lligams amb Mislata, acabe els llibres que tenia en marxa sobre Mislata i que amb la col·laboració de l'Ajuntament, que segur que l'obrirà totes les portes, podrem tornar a tindre una Mislata històrica com la que tenia. Alguns en diuen quan havíem quedat de fer la jornada de Mislata, però en Mislata de toponímia, Mislata són 2 quilòmetres. Doncs bé, ara ens il·lustrarà com la toponímia històrica de Mislata és igual o més rica que qualsevol amb molts més quilòmetres. Perquè per la seva situació, Mislata ha sigut pas de totes les civilitzacions. Això li toca dir-ho a ell. Bé, moltes gràcies, li dono la paraula agraint-li el seu esforç. Gràcies. Bé, bon dia a tots i a totes. Agrair a l'Acadèmia, especialment al MITESIO. També agrair a Emili, que es va posar en contacte amb mi, que va dir que jo feia un any que no podia llegir i no puc treballar. Entonces, avui parlaré des del record mental. A més, també tinc que dir que intentaré parlar en castellà, que és la meva llengua, perquè l'esforç mental és terrible, no? He fet una sèrie d'imatges que ens ajudaran a recordar coses i així a poc a poc. Bé, la meva intervenció va costar des de 3 hilos conductores. Vull plantejar la conferència des d'un primer nivell possiblement autobiogràfic de mi estància a Mislata, des d'un segon nivell de la cronologia històrica, contant els fets que han anat ocorrent, y un tercer nivel será apoyarme en documentos que he podido estos últimos días recuperar, porque hablaré sobre ellos, porque prácticamente leer no he podido leer. Yo llegué a Mislata hace prácticamente a mitad de los años 60, porque mi abuela vino a vivir a la calle Vázquez Mella, y vivían ahí unos tíos y una abuela, y ese fue mi contacto con Mislata. Mis primeras gafas me las compré en Mislata, en la óptica Palomera, en el carrer Mayor, y fa ja temps d'això, i recordo, per exemple, visitar el Emparrado perquè eren amics de mi mare, assistir a la iglesia perquè mis primos estaven allí, i quan tuve l'ocasió, ja acabat el magisterio, de poder treballar, doncs elegí Mislata per venir. Justament ara recordava que jo inauguré el Jaime I, el Colegio Jaime I el inauguré, estuve 3 anys, l'últim de director, y a partir de ahí pues estuve 3 años. Luego tuve una segunda instancia en Mislata, ya en el Maestro Serrano. Fue importante porque allí conocí a José Escrivá en los cursos de Valencià, que estaba comenzando en aquel momento. Y a partir de ahí pues inició una simbiosis de trabajo, de investigación, que me dio lugar a la publicación de diferentes materiales, que es lo que da esencia para hoy. Si esto funciona. Cuando hace mucho tiempo, muchos años, se venía de Valencia a Mislata,
encontrábamos esta situación. Nos encontrábamos con los pretiles del río, llegábamos prácticamente a lo que era la entrada a Mislata, y una de las primeras cosas que a mí me impresionó fue el origen de Mislata. En el pueblo había una creencia vital de que Mislata venía pasando por el Azud de Robella. Al fondo tenéis Mislata, un azud donde nos bañábamos, donde se podía pasar a campanar por la otra parte, por encima del azud. Veíamos cómo había una alquería, que ahí veis el resto de la alquería, la parte lateral, el frontón barroco, y estaba la alquería alta. Y todo el pueblo estaba convencido que el origen de Valencia era la alquería alta. De ahí venía la evolución de Mislata. Cosa inverosímil porque prácticamente luego la investigación nos ha dicho que no. Más fotos, el florón prácticamente cambiado. Tal. Veníamos por los pretiles del río que se hicieron en los años 1400-1500. Y ahí tenéis la famosa alquería alta, justamente ahora donde tenemos el Museo de Valencia, que están los depósitos de aguas potables. Esta es la famosa alquería alta, ya destruida, que daba originalmente el nombre a Mislata, pero que veréis que esto no es así. Había una especie de portachón que daba la entrada a mitad del carrer de Valencia, ponía el término Mislata, creo que esto también ha desaparecido, y entrábamos por la calle Valencia, donde prácticamente teníamos toda una serie de casas que eran comercios, eran industrias, eran prácticamente casas antiguas que prácticamente han desaparecido. No sé si ahí al principio todavía queda la casa donde se compraban plantas. No sé si todavía existe ese. Bueno, mi primer contacto con cosas de Mislata fueron los libros de fiesta. Los libros de fiesta. Ahí comencé yo a encontrar información sobre aspectos de Mislata. Ahí tenemos, creo que recordar, no lo veo bien, Felipe Llopis, que era un profesor de historia, que en un artículo sobre la historia de Mislata ya nos aportaba dos grandes elementos de la historia de Mislata, la Casa Gran y la Torre Castell, la Torre Castell de la Morería. También Salvador Mirquerol también hizo un artículo sobre la Plaza de la Morería. Creo que era secretario del Ayuntamiento, Salvador Iranzo, también hizo algunas publicaciones históricas sobre Mislata. Vicente Blanca, un chico joven arquitecto, que comenzamos a trabajar juntos sobre la historia de Mislata, también publicó, no lo he vuelto a ver desde que publicó esto prácticamente, hacía casi 40 años. Sabíamos todos de Matías Ruiz, que hacía unas poesías muy festivas sobre Mislata. Y luego comenzó ya con el ámbito municipal, constitucional, comenzó la publicación de La Finestra, que era una revista municipal, donde ahí solían escribir, pues, concretamente, Josep Escrivá. Ahí tenéis un artículo muy interesante sobre los nombres antiguos de Mislata, que ya avanzaba muchas de las cosas que después se han ido investigando. Concretamente, pues, el nombre de Mancil, el Mislata, y ya se comentaba algo, fijaros luego con la historia nos ha vuelto atrás, que había un pueblo en la zona de la Tripolitania que se llamaba Mesrata, que luego lo hemos conocido con la famosa primavera árabe. La famosa primavera árabe, luego cuando la evolución en el norte de África, conocimos que los nombres de Mesrata aparecieron. Josep Escrivá, empezamos a trabajar juntos, incluso yo hice el sexto libro, Demografía histórica del Reino de Valencia, Llorer Bartiment, y ahí tenéis un manuscrito de esto de Emili, le encantará, es un libro que no se ha publicado, que es el libro séptimo, El repoblador de Valencia, Els homes de Cervera. Creo que hay cinco libros inéditos sin publicar, que yo se le escriba, sobre el libro de repartiment y los hombres que van en Jaume I. Ahí tenéis un manuscrito de los famosos artículos que luego se colocaban en la revista. Tenéis el manuscrito, luego hablábamos sobre él, lo corregíamos.
otro sobre el primer poblador cristià de Mislata, que en aquel momento decíamos que era Sanz Llopis d'Albero, que es caballero de Osca. Y ya fue el momento donde la casualidad, dijimos, vamos a comenzar a estudiar la historia. Si tú tienes que estudiar la historia, prácticamente pues piensas en el archivo del Reino de Valencia. Llegas allí, hay un montón de libros, coges el primero, haces papel, pues Real Audiencia o Bailía o nos van a venir en pares, puedes elegir. A mí se me ocurrió comenzar por Real Audiencia, Escribiendo de la Cámara. Justamente el primer volumen que cojo, lo abro, dentro que hay la carta Pobla de Mislata. Fue una casualidad, no es una cuestión de investigación, una casualidad. Eso cambió radicalmente nuestra forma de estudiar, de presentar. El ayuntamiento publicó un libre sobre la carta Pobla. Ahí tenéis el original del escribiente de cámara y el libret que va a publicar el ayuntamiento. Se publicó en Levante, Mislata encuentra la carta Pobla por azar. Ahí tenéis un montón de gente que trabajábamos, pues yo soy el Escribá, estaba también Vicente Blanca, estaba Sabater, es decir, que había mucha gente en ese momento que estábamos interesados por la historia del pueblo. Ya comenzamos a publicar en La Finestra pues, aspectos de la carta Pobla, el esbor lingüístic, el esbor demogràfic, moltes coses més. Y también se le salieron las publicaciones de los primeros libros. Libros basados más bien, son libros que prácticamente hay que decir que, aunque yo ayudaba, oficialmente era José el Escribá quien aportaba, la mayoría de ellos hablan de, el primero es el inicio de la historia, concretamente pues, la historia de Valencia, del Món, aún ya se inicia para hablar de lo que es el nom de Mislata. La onomástica y Mislata, donde hablamos de todos los pobladores iniciales de Mislata, con nombres, apellidos, el llibre del partiment, los hombres de Raela Suterni, los hombres de la Creu, los hombres de la Morería. Y finalmente el ayuntamiento nos pidió un libro que pudiéramos trabajar en la escuela, es decir, en recuerdos históricos. Entonces recogimos todo lo que habíamos investigado y salió el tercer libro, Recuerdos históricos de Mislata. Más gente que participó, este artículo era de Sabater, otra personaje de la Creu, que también aportó mucho a la historia de Mislata. Paco Llopis, fundamental, fue el síndico de la acequia, fue en el pueblo fue una persona importante, a mí me ayudó muchísimo. Su artículo, que me costó mucho obligarle, al final lo conseguí que se lo escribiera, Mislata y mi pueblo, es un artículo impresionante porque prácticamente nos habla de toda la toponimia de Mislata que él conocía desde pequeñito. Ahí aparece cosas que ya no están, aparece Espinets, aparece el regacho, la sequía, el regacho, aparece también el que estaba aquí, el clot, que conforme entrabas, pasabas un poco la fábrica, te encontrabas con el clot, que era un hundimiento del... ahora no se encuentra, pero yo me acuerdo que era profesor de plástica y de sociales en el Jaime I y salíamos a la caldera. La caldera era una zona que había aquí prácticamente que se hacía motocross y nosotros lo hacíamos como campo a través, trabajamos ahí. Desde la caldera también se veía el clock, que era un hundimiento del río donde había algunas huertas regadas. También recuerdo cómo bajábamos a coger cogíamos arcilla del río para poder trabajar manualidades. E incluso le comentaba a Mili que tengo fotografías de cómo en un corte que se hizo se podían hasta observar 10 riuades del río Túria. Se podían ver en el corte, se podían hasta observar 10. Yo que era estudiante de geografía, me interesaba la geografía con Rosselló Berger, estábamos trabajando la geomorfología, entonces también me interesaba el aspecto este. Paco Llopis fue fundamental. Ahí tenéis el artículo entero, prácticamente, cerca de 70 topónimos hablaba en el comentario, muy interesante, nombres de calles antiguas, nombres de sitios, hasta un pequeño mapa con el pueblo antiguo, la Morería, el Carrer Mayor. Después aparecieron una serie de guías donde yo contribuí hablando de nombres del carrers. Agnès, no vas a hablar de carrers, Entonces ahora simplemente contaré algunos carrers que vas a hablar, la plaça de la Morería, el carrer Sant Antoni, l'avinguda de les Cabanyes. I ara últimament pues, hi ha un mislater que sí que està fent alguns estudis, algunes publicacions, que és Lluís Mañas, que ha fet no sé si té 20 o 24 historietes en MV7, Informa Mislata. Se ha publicat també, se poden trobar fàcilment en internet. Però quan jo vaig començar a treballar Mislata, especialment en l'Ajuntament,
solamente vamos a encontramos un libro manuscrito de Moyà Casals. Este libro era un Juegos Florales, prácticamente es un libro de unas 100 páginas, y ahí comenzamos a descubrir algunas cosas. Ya hablaba, Moyà Casals ya hablaba de las tierras de un tal Al-Qadi. Al-Qadi era un personaje musulmán importante, y ya nos dio, también nos hablaba de la Casa Gran, nos hablaba de la iglesia, nos hablaba de muchas cosas, de los regadíos de Mislata, y es interesante. No sé si todavía se conserva este libro o no, pero yo tengo microfilmado en casa, se puede verlo. Fue el momento de decir, vamos a estudiar seriamente el pueblo. Y entonces fuimos a las fuentes pues, generales, las grandes enciclopedias, la de Martínez Aloy, donde ya nos comentaba cosas de Mislata, aparece el escudo antiguo, aparece el castillo. También Sucias Aparicio, otro personaje también importante que escribió pueblo a pueblo. Ahí tenéis un manuscrito mío con cosas que pude encontrar en Archivo del Reino. En él aparece un pequeño mapa donde ya comienzan nombres de carrers antics, es de 1911. Ya aparece en la calle de los Pinos, aparece la Morería, aparece el carrer Buen Pastor, aparece la calle del Barranquet, ahora llamada Padre Jansol, aparece el nombre del carrer Major o carrer dels Cristians, aparece también el carrer Major o carrer dels Cristians de Valls, que sería José Pomer, creo. El carrer de la Pilota, también anomenat ara el carrer dels Àngels, crec que és, que era el carrer cristià de dalt. D'ahí s'anava al Daia, mentre que per el de baix s'anava a Quart. També Sánchez Sivera també ens portava... I Sánchez Sivera introduce un element nou, que és separa molt bé Mislata, la Morería, e introduce Soternes i el Cerdanet, un topónimo que aparece nuevo en la época del siglo finales del XVIII, principios del XIX, el Cerdanet, y el Cerdanet prácticamente es Soternes, es la cruz. Lo que pasa es que había dos o tres alquerías que las compra Miser Cerdán de Tallada, que fue el que hizo toda la información jurídica de la cárcel del preso modelo, y prácticamente compró, y a partir de ahí todo lo que era el grupo de alquerías del grupo de la Creu se la llamaba Cerdanet. También Madoz, con su gran enciclopedia, también nos hablaba de Mislata y la Morería. Y fundamental, la primera tesis doctoral de geografía que hablaba sobre Mislata, Inés Grau, una profesora de inglés que estuve trabajando en Manises, creo que era en el Botet estaba trabajando, pudimos hablar con ella, era hermana de los Grau. Los Grau son dos arquitectos que hicieron la remodelación de Campanar en la Conselleria d'Educació, eren hermanos, però tenia molta informació respecte de qüestions de planos, i ja apareix un primer plano on ja fa la diferenciació entre els tres elements bàsics de Mislata. Mislata, la vila, la Moriria i el Cerdanet, la creu. Fundamentalment ja ens introduce uns planos on podem veure tota la toponímia, tots els regadíos, totes les sèquies, la evolució urbanística de Mislata, els carrers. També Rosario Berger, aquest llibre crec que és 55 ciutats valencianes, un llibre xicotet que feia l'estudi de 55 pobles, entre ells Mislata, a París aquest estudi de Mislata, i després va publicar aquest mapa d'evolució de Mislata, on ja es parla de per segles, com va evolucionant, tenint a un costat la creu, tenint l'evolució del carrer de València, l'entrada al carrer Major, el que era la Moreria, el carrer Major, la plaça de Major, l'església i la casa gran. Després veurem com se fan una aportació d'aquests moments, especialment de la tesis d'Inés Grau, és que aporta un nou poblat que sorgís en torno a l'avinguda de, crec que és per l'Escribany, o Gran Avenyot, crec que és l'antiga carretera de Montroi, és el Poblet Nou. Poblet Nou, que ara seria l'entorno a l'Iglésia de San Francisco, més o menys. Era el poblet dels casetes pobres. Que, per cert, era el primer lugar de veraneo, el primer lugar on llegava el tren i podia llegar fins allà, un lugar de veraneo on s'alquilaven xalets de Villamarina, xalets de San Joaquín, el xalet del cònsul, hi havia una sèrie de xalets importants, la primera zona d'expansió de València.
También comenzaron a aportarnos compañeros, pues Vicent Romaguera, que comenzó a investigar. A mí me ha ayudado mucho Vicent, sobre todo en la traducción, porque yo, aunque estudié paleografía con Cabanes, pero prácticamente no aprendí poco, y me hice experto en moderna, soy licenciado en historia moderna, entonces ya pues, me tocaba mal lo que era el latín, lo que era la paleografía, y me ayudó. Él encontró en el archivo del patriarca, encontró las ordenanzas medievales, las publicó en Annales. Ahí, en esas ordenanzas, podemos recuperar algunos topónimos, la morería del Lloc de Mislata, la Seque de Mislata, el Molí de Manises, el Partidor dels Moros, el Abeurador del Camí Reial, el Puig o el Puny, no saben dónde estaba, el Molí apelat en Camorra, que es Samarra, que després se coneix per Eoconil, també després apareix com el Molí de Cabot, avui desaparegut perquè està el que era el cauce antiguo del riu Túria. Y también aparece los de Soterna. Soterna, que es un nombre que comenzará a aparecer en este momento. Bajo tenéis diferentes personas que hablan de Mislata, que estaban en Mislata y se parten por las zonas de las acequias de Mislata. También José Nicolau nos encontró un documento que nos hablaba de el primer cementerio cristiano de la población, que estaba justamente en el Carrer Mayor, al costado de la iglesia. Mislata pertenecía, eclesiásticamente pertenecía a la iglesia de San Nicolau, que más o menos ahí se pueden trobar algunos documentos, el Skinky Gibris, después, aunque ya casi no, se puede encontrar alguna cosa, alguna referencia. Había gente que encara anaba a San Nicolau a hacer enterramientos o batechos, y nos habla que en 1474 pues, la gente le pide poderse soterrar hacia el pueblo y ella ofrece un territorio y se crea el primer cementerio cristiano, por lo cual estaríamos hablando de que ya habría una iglesia. Luego comentaremos. Y aquí una cosa interesante, ya comienzan a celebrarse la fiesta de San Miguel. Cuando yo estaba en el pueblo, me decían, la fiesta más antigua del pueblo es la de San Miguel. ¿San Miguel? Y ninguno sabía por qué. Pues la fiesta de San Miguel es porque la primera ermita de Mislata estaba dedicada a San Miguel. Y era una ermita que antes fue mezquita, se convirtió en mezquita. Y entonces prácticamente ahí viene la fiesta, así que es la fiesta más antigua del pueblo. Estamos hablando de casi mitad del siglo XV. Justamente estaría situado en esta casa, donde está el árbol. Ahí creo recordar que había antes la Cruz Roja, no sé si alguno antiguo. Estaba la casa de la Cruz Roja, justamente en la caseta de la Cruz Roja se encontraba el... Este es el comienzo de la calle Mayor. Tenéis más o menos ahí la entrada a la biblioteca. Al final está el carrer, creo que es el carrer de la estación, a la derecha. También encontramos libros antiguos, pues Escolano, Viciana, que hablaban de Mislata. Y ya en el primer libro es donde ya prácticamente desarrollamos la evolución del nombre de Mislata. Mislata, Poema del Cid, los primeros amislatís, los primeros cristianos, los primeros musulmanes, y que ahí hay toda una información sobre tal. Ahí tenéis otro artículo dentro del libro del topónimo Mislata, donde prácticamente este artículo era de José el Escriba, y hacía una evolución, incluso nos atrevíamos hasta con el árabe abajo también. Y hacíamos aproximaciones cartográficas también, los nombres del libre repartiment que parlaven de cosas de Mislata, pues también se podía abordar también algunos pobles, alguns llocs que rodejaven Soterna, Xirivella, Roters, Arcabatella, Campanar, Beniferri. Bé, en algunes publicacions se habla de la possibilitat de que Mislata tuviese un origen romano. No está nada claro. Es verdad que se han encontrado en algunas casas monedas romanas. Lo que sí que es una realidad es que no posiblemente en la primera Valentia romana republicana, pero sí en la segunda Valentia imperial, donde hay dos hechos significativos. Uno es el circo, que se ha encontrado en Valencia, y otro es el acueducto. Acueducto que venía desde Chelva, ahí tenéis el Peña Cortada, creo que es una de las... ya Esteve Ferriol, en su libro La Valentia Romana, nos cuenta sus aproximaciones, y ahí tenéis una reproducción de por dónde pasaba el acueducto. Atravesaba Mislata por la parte sur, todo lo que era Gregorio Gea, la avenida de Borgea, era el acueducto. Doblada por la cruz,
pasaba por delante de la cárcel Modelo y entraba a Valencia. Tienes una reproducción de la Valencia imperial. Y nos comentaba la posibilidad de una centuriato romana, cosa que no, yo después de hablar con Cano, con Elena Pingarrón, la cosa no está muy clara. Sí que está muy clara la centuriato norte, la centuriato sur, pero la centuriato oeste no está nada clara. Pero nos interesaba mucho, nos gustaba la posibilidad de que en Mislata pudiera haber un oppidum romano, que pudiera haber un ager publicus que nos pudiera acercarnos. No está demostrado, por lo cual lo dejaremos simplemente como tesis. Ya Nicolau Primitiu nos contaba cómo el acueducto, al pasar lo Valladar era el 9 de octubre, para pasar lo Valladar, el acueducto se hacía muy más grande porque tenía que pasarlo. Era un barranco, lo Valladar. Había diferentes barrancos que venían de la parte sur, atravesaban Valencia y llegaban al río. Mislata era cruzada por diferentes barrancos y el barranco más grande era el 9 de octubre, y cuando llegó el 9 de octubre el acueducto se cierra. Y también nos comentaba cómo las construcciones del ferrocarril hicieron descubrir parte del acueducto que se había aprovechado para la acequia. También nos hablaba del famoso molí de Cabot, que ya estaba derruido en toda la zona esta del Plan Sur. Ahí tenéis la famosa imagen de este de Ferriol, pensando sobre esa posible centuriato ayer públicos de Mislata. Bueno, ahí tenéis una foto antigua en la cual podemos ver claramente la avenida Gregorio Gea cuando pasaba el ferrocarril, el centro cultural, que era un cine, creo que era el cine cultural, no sé si era el cine cultural. Habían dos cines en Mislata, el cine sur a la entrada de Valencia y el cine cultural. Ahí tenéis un poco la remodelación. Ya no pasaba el tren. Yo me acuerdo, al fondo vivían mis abuelos, yo me acuerdo que había una fábrica de maderas, yo jugaba en la fábrica de maderas y jugábamos en la vía. Ahí jugábamos en la vía. Fijaros cómo ha cambiado. Ya el primer documento que nos acerca históricamente a una toponimia más seria es el primer documento histórico, es datado en 1094. Justamente cuando el Miocid, mercenario castellano, que es expulsado por el rey, que se refugia en Zaragoza, que viene al mando de las tropas del Mutamid de Zaragoza, intentan en las luchas entre las taifas de Valencia y Zaragoza, intentan pues, conquistar Valencia. En ese momento se da una gran batalla, la batalla de Cuar. 10 minutos, madre mía. Bueno, vale. Y ahí aparece el primer concepto, el Manzilatá. Manzilatá, que la Academia ha recuperado ahí en árabe un poquito, una batalla. Y también el concepto de Jaguará, aceite de Jaguará. Diferentes estudios, voy a pasar muy rápido, sobre Jaguará, la primera fuente escrita, prácticamente voy a ir muy rápido. Y lo que más me interesa de todo esto es que estudiando ya cosas en francés, del norte de Túnez y tal, comienzan a aparecer pues, nombres como Andara, Jaguara, Mecelaya. Mecelaya, que nos acercan, Mecelaya, Meslata, la tribu de la Mecelaya, Meslata. Tenemos un montón de estudios que nos acercan a topónimos del norte de África, del Magreb, que se acercan mucho a Mislata. Abu Talbat prácticamente sí que hace una recomendación de estudios de tal, aunque no cita a Manzilata, y concretamente Atá, en los últimos estudios, por ejemplo este de Voces Árabes Españolas, nos habla de que Atá no haría referencia a un personaje. Antiguamente se decía que era un esclavo liberto. Atá significa regalo. Era la casa regalada, la mansión regalada o la mansión encontrada. Ahí tenéis diferentes aproximaciones. Y, por cierto, fijaros ahora en un diccionario del norte de África aparece Meslata, un monte. Ahí tenéis un mapa malo que he podido encontrar de la Cirenaica y la Tripolitánica. Pero fijaros, buscando la cartografía, mirad ahí, Jabal Mislata. Aparece Jabal Mislata como un topónimo de la Tripolitania de Libia. Ahora, la hipótesis que nos plantea es, ¿realmente venimos de una tribu árabe que es empujada por los almohades o almorávides, se instala en Mislata y le pone el nombre de Jaguará a la acequia y Manzilata o Mislata a la población? Posiblemente alguno de los moriscos expulsados o mudéjares expulsados se fue allí
y recordó el nombre de aquí. Es una causa abierta que habrá que investigar. Pero vamos, la casualidad de encontrar... Jabal significa montaña, ¿eh? Una montañita, porque Mislata desde Valencia sería como una montañita, prácticamente es una terraza fluvial. Muchos escritos más sobre Mancílata, que no vamos a entrar. Ahí tenéis segunda fuente importante, la poesía de Abelard, donde habla del Mancílata, de Masanasa, de Rusafa. Ahí tenéis una traducción. Este es un poeta árabe que está aquí en Valencia, que conoce muy bien toda la zona y muere en Túnez, se marcha a Túnez, y él recuerda la Valencia perdida. Ahí tenéis una traducción de Josep, creo que es Josep Piera, creo que es. Algunos estudios de Elías Teres. Roque Chabás también hace una introducción ya al libro de Repartiment con nombres diferentes, Maclata, Mislata, Mezlata, Mislata, Mezlata, Maclata. Y ya en el libro de Repartiment nos encontramos ya toda la terminología toponímica que habla sobre, es decir, de Maclata, Mazlata, Mezlata, todo lo que podéis encontrar, Zabara, Raal Asuterni, Raal era una especie de jardín o zona de alquerías próxima a Valencia. Esta fue una reprografía que hicimos en la exposición de la Carta Pobla, donde están expuestos todos los asentamientos que cita Mislata, con el original, el latín y el valenciano. Ahí tenéis el ejemplo de uno. También nos aparecen una serie de familias que se llaman Mislatí. Están escritos, ninguno vive en Valencia ya, pero sí que aparecen muchos nombres con el nombre de Mislatí, de Mislata. También aparecen los nombres de los árabes que existían en Mislata, que tenían tierras que son prácticamente confiscadas. Y los nombres de los repobladores que vienen a Mislata, donde prácticamente tenéis todos los nombres y un estudio sobre ellos. Los nombres del Rafael Asuterni, lo que después se llamará Soternes, ahora la creo. Y aquí en un libro pues, nos atrevimos, osados muchos, a hacer dos mapas sobre los posibles topónimos de la gente que vino a repoblar Mislata. Uno referente a los reinos formados, otro referente al idioma. También nos aproximamos a una pequeña aproximación topográfica cartográfica con los nombres que aparecían. Algún recogido de casas que teníamos aquí, Mislata, Rafael Soterni. Y ya comienza a aparecer el concepto de soterna. Va a estar durante todo el siglo XIII y XIV, prácticamente hasta la construcción de la Creu. El nombre de Soterna será un topónimo que estará desarrollado en muchos escritos. Soterna, referido a San Miguel de Soternes, esta es la ermita que todavía está a espaldas del hospital provincial. En toda la serie de artículos manuscritos que hay en el archivo de la Catedral de Valencia, también aparecen nombres de Mislata y uno fundamental. Aparece el concepto de fosar de los moros. Luego había un cementerio moro en Mislata, que fue dado a un cristiano. Lo que no sabemos es si después siguió utilizando los moros utilizándolo o no. Seguramente Mislata quería despoblada. Y luego el San Jordi del Esbero, al cual le van a donar 80 cafisades de tierra, prácticamente todo lo que era la morería y el quin, pues intentó recuperar a mudéjares que se habían quedado para trabajar, que sería el origen de la morería. También tenemos ahí cómo aparecen Burs, en Jaime I nos hace un estudio de gente que trabajaba, trabajaba y tenía viñas. El trabajo más esencial de toda la zona norte, la zona sur de Mislata, eran viñas. Ahí aparece el concepto de soterna. Soterna, y ya, luego nos acercamos ya al castillo. Fijaros cómo hemos recogido diferentes torres valencianas. Fijaros la de Godoyeta o la de Serra, metidas dentro del entramado urbano, la de Albal, aparecen conceptos, ahí tenéis una relación de nombres de Morería, de Soterna y de Mislata, los Realén. El carrer del Cristians, como fundamental pieza de construcción, Mislata muy probablemente se parte en dos, el carrer del Cristians, dado a cristianos, y la moriría que se da a San Jordi del Albero, que después dará lugar prácticamente a lo que es la Vilanova.
Y aquí nos permite hablar de las primeras partides, partides que pueden ya hacer una alusión a partides propias de toponimia. La partida del Quín, la del Realén o dels Francs, la del Riu, la partida de les Eres, la partida de l'Almasil, la dels Ors, la del Paquillo, la del prácticamente... Y el castillo. Castillo, que tenéis una imagen reproducida, si os fijáis, muy parecida a la de Albal. Luego, sería una torre de segundo orden, una torre pequeñita, pero posiblemente sería una torre de vigilancia árabe. En la maqueta que veis fuera, podéis ver una reproducción justamente al lado de la torre del Fort. Tenéis el fosal de los moros al final, ese fosal de los moros, que luego aquí en el pueblo prácticamente se hablaba, cuando yo llegué se hablaba del Gurugú, que era el fosal de los moros. Había quedado el nombre de Gurugú, pero era el fosal de los moros. Y la mezquita que después se convirtió en la ermita de San Miquel, desaparecida cuando ya se hizo la iglesia en el Carrer Mayor. Restos entre las casas de la morería, quedan restos del muro del castillo. Ha quedado ahí, como una esencia arqueológica, nos ha quedado restos todavía, ninguno sabía nada, pero al final pudimos encontrar el muro del castillo. Hay un documento, creo que es en el último libro que he escrito, un documento que el Archivo del Reino, donde detalla el castillo estancia por estancia. Dos cárceles, corral de ganado, caballería, el gran hall donde había una mesa grande que cabían todos los pobladores, entraban hasta 100, se podían sentar. Estaba situado ahí, en la Plaza de la Morería. Solamente en estas casas que te vi ahí estaba el castillo. La entrada al porchón, el porche, la entrada a la morería por el Carrer Mayor, se entraba, no sabemos si se cerraba o no se cerraba, los viernes, no tenemos noticias, pero sí que había una separación física entre el Carrer Mayor al fondo y la entrada al Carrer de la Morería, que estaría el porche actual. La primera iglesia. La primera iglesia seguramente se construyó antes de la actual. Tenemos un documento que nos habla de posiblemente la construcción de 1535, justamente cuando se convierte a los moriscos. En la conversión de los moriscos se hizo la primera iglesia y ya se convirtió la mezquita en ermita. Ahí tenéis una reproducción, un mapa que he hecho, sobre las diferentes iglesias de Valencia, para que podáis ver la que nos correspondía a nosotros, que era San Nicolau. La gente de Mislata iba a San Nicolau. También Mislata fue famosa por su cerámica. De hecho, es una cosa poquísimo estudiada. Se habla mucho de la cerámica de Paterna, se habla mucho de la de Alcora. La de Alcora comienza cuando la de Mislata se cierra. Sí, cuando cierra prácticamente, vende Ximénez d'Urrea, vende la morería, Mislata, la vende a López Severian, se lleva toda la producción cerámica, se la lleva a Alcora. Hay estudios, fijaros, que dicen que casi tenía igual de valor que la Paterna. Y fijaros los alfareros que había en Mislata. Nombres y datados importantes, y alguna reproducción que he podido encontrar en algunas colecciones particulares de Inglaterra. Esos eran platos seguramente hechos en Mislata. ¿Ya? Bueno, pues me he quedado al 5% de la exposición. Simplemente, pues no sé, ver alguna... sí que quisiera prácticamente fijaros lo que... Creo que tenía demasiado, ¿no? Si puedo ir al final, para que veáis más o menos, en la maqueta de fuera, en la Carta Pobla, hicimos una exposición con los topónimos que salían más interesantes, la Casa Gran, la Iglesia, el Cementerio Cristial, el Fort, el Porche, el Forsal dels Moros, el Castell de la Morería, la Plaça de la Morería, la Mesquita, o Realén, la Plaça Major, el Camí de Cristian de Valls, el Castell de Cristians de Dalt, el Camí Reial, el Camí dels Cristians, el Carrer de les Eres, el Carrer de la Morería, el Carrer del Molí, el Carrer de Favara, els Corrals dels Castells, els Barranquets, el Molí de la Senyoria o Molinet, estava en Víctor Pradera, el Molí d'Aranda o Molí Gran, ara la fàbrica de Pallà, un altre molí, el Moreral era l'àrbol més existent, el Moreral de Gaspar Puig,
el Sort, el Ceres, el Creu, la Quin, y eso prácticamente nos daba lugar, a ver si puedo irme al último, hicimos, bueno, nadie se acuerda del Pontet, el Pontet, habían tres lugares que se podía pasar de Valencia a Campanar. Recordar que era una zona de ganado, el ganado que venía prácticamente por la parte sur, atravesaba el río Turia, pasaba al norte. Había tres lugares. Uno era el Pontet, que estaba situado muy cerca donde tiene la fábrica Adenia, Gori. Luego estaba el, prácticamente el camí, que se, el valladar, que se podía pasar cuando venía poca agua de la anada al Molí del Sol. Y la otra era el Azud de Robella. Eran los tres lugares que... cuando venía toda la, ahí te venís, cuando venía toda la fusta que venía de Terol, el Albarracín, venía y atravesaba Mislata. Y luego, a ver si puedo llegar al último y ya os dejo. Bueno, el plano catastral de 1920 nos permitió trabajar a una toponimia antigua. Ahí tenéis las partidas, Bras del Sol, Bras del Moros, la Montañeta, la Caldera, que es la que estaba aquí al costat, el Quin, l'Almasil, el Bras dels Horts, el Molí de Cabot, ahí estava el Molí de Cabot, mirad el Molí de Cabot que estava enmig del que és ara el Plan Sur. El Molí de Picot, que estava justament a l'entrada de l'Hospital Provincial. Fijaros cómo ha cambiado Valencia. Ahí está el Molí de Cabot, el Hospital Provincial y la carretera que allá va a los pobles. Había una noria, que también salen muchos, una noria, que también salen muchos documentos. Y eso nos permitió hacer un estudio final. Solo llegó a un nivel didáctico. Políticamente no fue reconocido ni aceptado. Hicimos, cuando trabajábamos Misa en los colegios, hicimos un estudio por barrios. Dividimos el pueblo según las estancias de los mapas y ahí tenéis los nombres. Concretamente, pues hicimos una división por barrios, el Quin, el Almacil, el Paquillo. Paquillo, que es un concepto que a mí no me gusta, pero que aparece ya en 1380. Aunque me gusta más Samarra, pero Paquillo. El Sors, el Sal, la Creu, el Mercat, el Río, el Regacho. Ahí tenéis el... Ahí tenéis algunas fotos, el partidor Nogel, el sud del repartiment, los amigos guardantes de la acequia, todos los guardas de la acequia, la toma de azúcar, el azúcar de Mislata, el Pou del Quin, el recorregut de la sequia de Mislata, un recorregut en Google para poder anar mirant topònims que queden, que se pueden treballar. Molt interessants els estudis de Guinot en aquests moments. Nos parla, és un llibre interessant, ens parla de la toponímia, una toponímia molt seriosa i molt reconeguda. I els últims llibres que s'han publicat de Mislata. Mislata, la sèquia Mislata, Mislata cuina d'artistes, Mislata de 300 i un mapeta de l'evolució de Mislata feta per l'Ajuntament en 690. I jo sent molt, m'han tallat, ja no puc dir. Era el professor Ramírez, que acabava dient que nos deja, no nos deja. La conferència d'avui, per exemple, l'has feta tan clara que encara que no la puguis escriu, qualsevol amanuense te l'escriu, no tens cap problema. La teua filla, suposa. Volia dir una cosa. Digues, digues. Volia dir una cosa. L'arxiu històric, bueno, que puc dir històric, de Mislata està en la meua casa. Des dels fa 15 anys que me vas anar, no vaig deixar-me aquí i em vas portar a casa. Són més de 1.300 documents, des del segle XIII fins avui, 1.300 documents. Cerca de 300 documents fets en microfil, cerca de 400 llibres estudiats, cerca de quasi 400 fotos. Jo no sé si a algú li interessa o no li interessa. Jo ja no m'he quedat massa vida, potser 20 anys... 15 anys, 10 anys, no ho sé. Però també és dir que si això no li interessa a ningú, en aquests moments tinc 5 llibres escrits de Mislata. Un molt interessant, Emili. Un document de 1900, casa per casa, de qui era, de quina era abans, com era la casa, el seu valor, que era antigament. Impressionant, impressionant.
També, molt interessant, si hem fet la commemoració de la, casa, de la Carta Pobla del 1611, he trobat la Carta Pobla Mudéjar, 1400, que cita que hi ha una anterior, però està en un lloc. Així que són coses que hi ha. Si Mislata vol, doncs saps quin t'hi parlar. Gràcies. Si vol, que Mislata vol. Alguna pregunta? Hi ha temps per a una pregunta o una intervenció? Si no, ja li donem les gràcies i passem a la secció següent. Sempre passa, eh? El temps... Hola. Bueno, jo vaig a parlar també a castellà perquè ell ha parlat en castellà. Bé, que quan estava ell portant tots els programes, bueno, tots els programes estos que ell ha nombrado, naturalmente que contaba con la ayuda del gobierno socialista en aquel momento. Nosotros, para todos esos documentos que ha dicho, le ofrecimos una estancia en la biblioteca, porque pensábamos hacer una serie de actividades alrededor de todos esos documentos que él ha nombrado. Después cambió el gobierno, porque todo hay que decirlo, y ahí quedó la cosa. Ahora, naturalmente, el alcalde me lo ha dicho innumerables ocasiones, que debemos retomar la actividad para hacer alguna publicación sobre Mislata que queda pendiente. Y naturalmente, él es el más adecuado. A partir de hoy, pues iniciaremos las conversaciones. Me jubilo en agosto. Es decir, que puedo, a partir de septiembre, puedo tener cierto nivel de disponibilidad. Moltes gràcies. Ja hem complit un dels objectius de la jornada, incentivar a treballar per un poble o per una comarca. Moltes gràcies i passen els següents. Gràcies a tots.